Noticieros. Rancherita del Aire. Luego con 2 días se han registrado 2 muertes tras incendiarse los domicilios, desconociendo las causas en ambos casos. La Fiscalía General de Justicia abrió una carpeta de investigación sobre los hechos. En el primero de ellos, ocurrido el 1 de enero, donde una mujer de la tercera edad perdió la vida víctima de la inhalación de monóxido de carbono tras incendiarse su domicilio en la colonia Guillén. Y este sábado 2 de enero, un hombre murió calcinado al incendiarse su vivienda en el ejido Piranegras, desconociendo los motivos en ambos casos. Se está en la espera de que peritos de la Fiscalía realicen las pesquisas, levantar pruebas y arrojar resultados para determinar si en estos 2 casos fueron intencionales o simplemente fue un accidente. Es por eso que la Fiscalía General de Justicia está realizando las investigaciones correspondientes y, en caso de existir algún delito, detener a los presuntos responsables. Noticieros. Rancherita del Aire.